Continuamos con A Link to the Past y ahora vamos a pelear con el jefe. Y bien, ¿cómo ha derrotado a este jefe? Curioso, pero este jefe es el único que no necesitamos nada para ningún ítem especial. Tenemos que pegarle 3 veces en la cabeza. Tenemos que tener cuidado con esa cabeza giratoria. Aparece otra, le tenemos que volver a pegar 3 veces. Entonces se sale también esa cabeza y aparece otra y ya está. Muy fácil este jefe. Lo que sí, tráiganse algunas hadas. Con 2 creo que es suficiente. También en este video vamos a mejorar la espada, que yo les dije que existen las mejoras. Curioso, pero este fue el único juego donde se podía mejorar la espada maestra en sí, porque en los otros juegos tan solo se le devuelve el poder. Ahí está. Por ejemplo, The Wind Waker. En The Wind Waker dicen que perdió el poder y que hay que recuperarlo. Pero este es el único juego donde se puede mejorar realmente la espada maestra. Y este es el último juego donde aparece la, el último juego en una de las líneas de la cronología donde aparece la espada maestra. Después ya no aparece más. Ajá, sí, que todos perecieron. Nos cuentan el mismo, la misma historia que la intro. Bien, nos curan. Y ahora, como tenemos los guantes de la mejora de los guantes de titán, podemos hacer cositas. Podemos levantar piedras que antes no podíamos. Vamos a mejorar la espada. Muy bien, vamos a volver a esta mierda de ciudad. De ciudad, perdón. Venimos por acá. Muy bien, vamos a cambiar de mundos. Perfecto. Ah, tenemos que salir y volver a entrar. Vamos a templar la espada maestra. ¿Y ahora qué pasa? Ahora no tenemos espada. Así que ahora tenemos que esperar un poquito, poder entrar y volver a salir. Esperen que haga una pausa. Muy bien, vamos a ver. Ajá, bien. Vamos a hacer cositas ya que estamos en el mundo oscuro ahora. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Había un cofre ahí, a ver. Hostia. Link pegando puñetazos. ¿Por qué no hace esto en la saga Zelda? Sí. Acá está la cuarta botella, aunque no lo crean. Así que vamos a ponernos el espejo. Descuiden, ahora estas rocas no son nada.
A ver acá por cierto que hay. Verga. Tenemos que visitarlo más tarde solos. Olvidé que ahora estoy solo, no tengo a mi espada confiable. A mi confiable espada. Vamos a ver. No, mierda. Tenemos que venir a esta parte que en el mundo de la luz es el desierto. Vamos a sacar esta roca, que ahora sí podemos. A ver, hijo de puta, me las vas a pagar. Muy bien, vamos a ir al mundo de la luz. Hijo de puta, ábreme la puerta. Bueno, la puertita del cofre. Sí, listo, ya tenemos las 4 botellas. A ver ahora, lo siguiente que tenemos que hacer... Vamos a buscar varias piezas de corazones que podamos. ¿Verdad? Vamos a buscar la espada también. Vamos a ir al lugar que no podíamos ir con el cofre. Acá podemos recargar la vida. Mierda. Uf, vamos a usar la capa. Vamos a ver. A ver, putos, ¿habéis acabado? ¡Sí! Ya tenemos la espada templada, pero aún nos falta una mejora más. Vamos a buscar hadas a la casa de Link. Perfecto, ya tenemos hadas. Nos quedan 3 ítems para buscar, así que vamos a ver si podemos buscar el último medallón. Muy bien, sí podemos. Vamos a ponernos la ocarina. Vamos a llamar al puto pájaro. Vamos al punto 7. No me jodas, pájaro del orto. Bueno, igual la espada más fuerte ahora. Descuidan, ese es el vecino de mierda con las máquinas. Venimos por acá. Vamos a ver. No, disculpen. No, mi arma, libre de mudera.
Ahí está, ya tenemos el medallón de llamas. Perfecto, ya solo nos quedan los ítems. Vamos a ver ahora los puntos que nos quedan. Muy bien, tenemos que dar el punto número 5. Vamos a ver. Ah, mierda. Hay una cosita que podríamos ir a ver ahora. Que es otro corazón para ya tener otra vez. Vamos a ver. Ahí está. Tanto va a joder con el martillo ese. A ver. Perfecto. Vamos a ver, mierder. Vamos a ver. Ah, mierda, acá hay una grieta. Joder, el hijo de puta no para de joder. Gracias, puto. Vamos a ver. Vamos a ver, mierda, mierda. Ah, puto, te cagué. Y así entramos en esta mazmorra. Y hasta acá quedaría esta parte.